queremos mucho, que no veíamos desde que salimos de la presidencia. Y bueno, le quisiera hacerle saber a la prensa el día de hoy que hay dos temas importantes que el partido quiere dar a conocer. Uno de ellos tiene que ver con nuestros compañeros de partido en el municipio de Jiménez. Aquí se cuenta con nosotros el compañero Olivo y se encuentra con nosotros un joven al cual valoramos mucho su integración a nuestro proyecto, se llama Gilberto Pinales. Gilberto, muchas gracias, Gilberto. Y que tiene que ver con un anuncio muy importante. La elección pasada, nosotros nos quedamos en el municipio de Jiménez en la orilla de ganar la presidencia municipal por menos de 150 votos. Ahí funcionó la estrategia del partido oficial de pulverizar el voto de la oposición. Y hoy en el municipio de Jiménez, a través del proyecto que va a encabezar, una vez que sea ratificado por la Alianza de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Unidad Democrática, se está dando un escenario que va a lograr con toda seguridad la posibilidad de la alternancia democrática en el municipio de Jiménez. Y la narración de informarse de hoy es la integración de Violeta, de Gilberto, que fueron candidatos del Partido del Trabajo, Violeta a la Diputación y Gilberto a la Alcaldía, y que obtuvieron una votación muy importante que hoy se suma al proyecto de la Alianza del Frente Democrático. Es importante esta noticia para el municipio de Jiménez, porque si las matemáticas no nos fallan, más otros trabajos de alianza que se han construido, de amarres que se han hecho, yo les puedo decir que estamos muy contentos de darles a conocer la integración de Pinales, de Gilberto y de Violeta al proyecto de Olivo, y que se estará planteando con una planilla ciudadana y que tenemos mucha esperanza de lograrle un cambio al municipio de Jiménez. Esa es una noticia para nosotros sumamente importante, porque es estratégico para Unidad Democrática el crecimiento de un gobierno udecista en el municipio de Jiménez. Por otro lado, decirles que bueno, pues sabemos que tienen una expectativa desde hace ya varias semanas de las definiciones políticas del partido que nos comisionó Brígido para que se pudiera tomar la decisión de la participación de UDC en Acuña. UDC en Acuña hoy es la primera fuerza política por mucho. Es un partido que hoy tiene la fortuna de tener ya una cartera amplia de perfiles, todos valiosos, con la capacidad, con el talento, con el conocimiento para poder gobernar esta ciudad. Y eso le pasa a los partidos cuando crecen. Cuando los partidos crecen y ya tienen más opciones, eso sucede. Y en muchos partidos, cuando se llega a esa etapa, también comienza la debacle de los partidos, porque viene la división, viene la fractura, se generan grupos, se generan corrientes. Y yo les puedo decir a ustedes a los ojos el día de hoy que eso en Unidad Democrática, a pesar de ser un partido grande, sigue prevaleciendo el sentimiento de poner por enfrente los intereses de la sociedad, el de seguir continuando con la transformación y con el gobierno de unidad, con el cambio, y que me siento muy orgulloso, como se siente Brígido, de la enorme capacidad y sensibilidad y amor por nuestro municipio que tenemos en los militantes de Unidad Democrática. Todo nuestro reconocimiento para Ninfa por su desempeño como mujer valiente, echada para adelante para en su anhelo legítimo de algún día gobernar esta ciudad, como lo ha manifestado también y que lo ha demostrado con hechos, o sea, al frente de la administración pública Héctor Arocha, con mucha entrega, con mucha pasión. Desde luego que Armando Murbaga, también colocado siempre al servicio de la comunidad con una relación de mucha cercanía, y que le ha permitido tener la simpatía y el respaldo de muchos ciudadanos. Desde luego el reconocimiento para nuestro compañero Sergio Garza Castillo, hombre valiente que demostró en el Congreso, como hace muchos años no se demostraba, la defensa de los intereses de Acuña y de Coahuila, con valentía, enfrentando al aparato de gobierno, enfrentando las denuncias que se tenían que dar, y que también con todo un derecho legítimo de la aspiración de gobernar esta ciudad. Y desde luego el desempeño que tiene Roberto de los Santos, en tres meses de gobierno
no ha hecho otra cosa más que entregarse en cuerpo y alma a la, al servicio de la comunidad, con un verdadero compromiso de trabajo, imprimiendo nuevas dinámicas del ejercicio de hacer gobierno, y que esto ha colocado a que hoy Acuña tenga todavía condiciones de mucho avance y de progreso y desarrollo, con un gobierno que está impulsando y que en 100 días, un poco menos, más de 3 meses, se notan ya en la ciudad muchos cambios importantes a favor del municipio. Siendo así, pues la definición se tuvo que tomar a partir de métodos que Unidad Democrática ha utilizado en el pasado y que nos han servido para poder tener la mejor definición. Con toda una serie de análisis que se hace muy precisos y que nos permite tomar una decisión que platicamos con los jefes de bloque, que son quienes hoy tienen el tacto de la estructura electoral del partido, de platicar con los funcionarios de la administración municipal, de utilizar este instrumento de evaluación, que es una empresa que a nosotros nos ha dado resultados muy precisos desde el 2002. Y en ese sentido, hemos analizado muy a fondo la definición de qué es lo que le convenía para que Unidad Democrática siga avanzando y siga siendo la primera fuerza política. Lamento mucho la tristeza y la angustia y la ansiedad que están viviendo hoy los del partido de enfrente, porque se saboreaban y ya disfrutaban la posibilidad del rompimiento que pudiera tener Unidad Democrática. Eso no lo van a ver. Estamos aquí todos abrazados, tomados de la mano, listos para seguir peleando por la libertad y por mejores condiciones para nuestra gente. Y en ese sentido, la evaluación nos arroja que es necesario continuar con el gobierno de Roberto de los Santos, continuar con un gobierno que le permita concretar los proyectos. Así lo entendieron todos los participantes, los aspirantes, así lo entendimos todos. Es importante que una vez que se dieron las reformas a la Constitución y que le permitieron a los alcaldes tener una participación en la que no tenían que pedir licencia el 5 de enero como se planteó en su original, pudiéramos avanzar en continuar con el gobierno. Así está medido, así está evaluado, y les puedo decir que nos encontramos en condiciones de crecimiento tan importantes que no habíamos tenido jamás en la historia de Acuña. A pesar de tener ya 6 gobiernos, el momento en el que se está viviendo hoy en Acuña, hacia el respaldo al proyecto encabezado por Unidad Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, es amplísimo, amplísimo. La ventaja es muy amplia y vamos a ganar la elección de manera contundente. Esa es la realidad, no estamos blofeando, lo saben ellos, tienen sus propios datos y lo sabemos nosotros. La ventaja es muy amplia y no nos vamos a confiar, tenemos una enorme responsabilidad. Roberto tiene que seguir gobernando con honestidad, con transparencia, con dedicación, con servicio a la comunidad, que eso es lo que nos tiene colocados hoy en la simpatía y en el anhelo de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, hemos acordado transitar hacia la reelección, que se está dando también con los compañeros del partido en el municipio de Allende, que también se hizo una evaluación de la misma forma, y del municipio de Sabinas. No es nada más el municipio de Acuña, UDC gobierna 3 municipios en estos momentos, y en los 3 municipios se acordó, después de evaluarlo, que era lo más conveniente era darle continuidad a nuestros gobiernos iniciados el 1 de enero de este año, para que transiten en un periodo normal de 4 años de gobierno. Esto es lo que nosotros principalmente les queríamos dar a conocer. Y por último, decirles que el viernes inicia su amigo Lenín Pérez como candidato a la Diputación Federal, y que ese es un tema también importante porque tiene que ver con el proyecto integral que tiene Unidad Democrática, en el sentido de que hoy tenemos perfilado a Emilio de Hoyos como diputado local, tenemos un gobierno municipal y nos falta el eslabón importante que tiene que ser la posibilidad de tener una representación en el Congreso de la Unión para que podamos avanzar en la búsqueda de las urgentes necesidades de infraestructura y de atención que requiere la región. Entonces,
En ese sentido, nos era importante darles a conocer esto. Estamos fuertes, estamos listos para salir hacia adelante con el sentimiento que surge natural. Es natural que hay gente que tiene un cariño especial por Sergio, por Arocha, por Ninfa, otros por Roberto, por Muruaga, desde luego. Pero al final del día, en este partido político se ha construido una ideología que está sustentada en la concertación democrática y en colocar por enfrente siempre los intereses de la comunidad antes que intereses de carácter personal. Líder, hay otros 5 candidatos que Unidad Democrática de Coahuila postularía, según eran 8, ¿no? Los que iban a postular, 9. ¿Quiénes son los otros candidatos ya definidos, si es que ya están? Bueno, faltan por ahí algunos, pero está definido que va los 3 municipios que gobernamos, que se van a reelegir, como es el Roberto, Antero, Cuauhtémoc, el municipio de Musquis, Tania Flores, encabeza la candidatura que el año pasado también estuvo muy cerca de ganar el municipio, Rolando en el municipio de Jiménez, encabezamos el municipio de Progreso, que está definido en la candidatura, Yajaira en el municipio de Sacramento, Prisma en el municipio de Zaragoza y el municipio de Hidalgo. Son los municipios que encabeza Unidad Democrática y llevamos otros candidatos que no van siglados por UDC, pero que son nuestros, allá en el municipio de San Pedro, que estaremos trabajando con un candidato, con una candidata, una doctora, y se ha estrechado un nuevo acuerdo con el profesor Contreras Pacheco, que estará impulsando la candidatura allá en el municipio de Matamoros, Coahuila. ¿En Piedras tienen candidato? En Piedras va encabezado por Acción Nacional y estará la señora Muñoz, que tiene un apodo que no lo quiero decir, yo le digo por el apodo, pero su nombre es Edgar. Elba, le dicen de otra manera. Elba Muñoz, todo indica que encabezará la candidatura de Piedras. ¿Esta es una candidatura ludecista nada más? Porque no se ve nadie del PAN ni del MC. Bueno, hoy la conferencia está por la Comunidad Democrática, sí. Pero van en el frente. Sí, claro, sí. La idea es que van. En cuanto a la diputación, en Piedras Negras han surgido inconformidades hacia su persona, en el sentido de que no reúne. Vaya, los panistas de Piedras Negras se muestran en contra, que no quieres al. Hacer que un orden como suplente, todo eso se ha dicho. No, estamos trabajando. Nosotros respetamos las opiniones internas de Acción Nacional. Hemos ya tenido reuniones con ellos y vamos bien, va a consolidarse. Borja va a ser el suplente, así está acordado. Uh-huh. Y todo está preparado para ir a contender en una elección compleja. Ustedes saben el momento que está viviendo el país, pero ustedes saben que Lenin tiene como objetivo siempre grandes retos y que tiene que ver con la posibilidad de lograrlos y estamos determinados a lograr el objetivo. Ya está. Ahora que Sergio no es el candidato, ¿qué le ofreció el partido para que no fuera él quien lo representara en la boleta? Pues mira, esas definiciones son definiciones que se están tomando en conjunto. Es importantísimo que Sergio, Muruaga, Arocha, Ninfa sigan teniendo desarrollo político. A nosotros no nos interesa que se vayan a su casa. Eso creo que coincide plenamente Roberto. Y ya los espacios pues son temas que se tienen que dialogar, porque no, sí es de interés particular que estén vigentes, que son cuadros muy importantes de Unidad Democrática y que se deben de encontrar en espacios prioritarios y claves que permitan lograr el objetivo de su crecimiento. ¿Se habla de que se va a Cimas y José Luis Salinas? No, yo te diría que esa situación no me corresponde a mí y no son detalles que se estarán. ¿Cómo ve Apurón, Lencio? ¿Apurón? Pues, ¿sigue pensando en que va a agarrar pichón? Le deseo a Apurón que tenga. Acaba de ser papá, lo mando a felicitar. Qué bueno que ya es padre. Y bueno, pues no, nosotros tenemos una serie de opiniones diferentes de hacer política y seguramente que vamos a contrastarlas a lo largo de la campaña. Él tiene su estilo, él tiene sus opiniones y seguramente que estará a lo largo de la campaña la oportunidad de los electores de conocer
los planteamientos de Lenin, los planteamientos de Purón y de otros candidatos. Lenin, ¿está firme la alianza aquí con el Partido Acción Nacional? Porque en las redes sociales pues, se ha ventilado algunos